Martes 30 de julio del 2024, 8 de la noche con 6 minutos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa informativo Hora 20 aquí en Turbo Mix TV, Canal 19, en la señal abierta en toda la provincia de Cajamarca y en toda la región Cajamarca a través de las distintas empresas de cable que llevan nuestra señal a cada uno de los rincones de esta hermosa región, región que recomiendo conozcan. Es impresionante Cajamarca. A lo largo de muchos años haciendo este trabajo, que lo volvería a hacer una y mil veces, si volviera a nacer, ya casi conozco toda nuestra región. Es accidentada, es difícil, inaccesible, pero muy hermosa. Lo difícil y lo inaccesible es por los puntos, los lugares en los que se encuentran distribuidas la población, ¿no? Tenemos una de las poblaciones más rurales en todo el país y somos una de las regiones más grandes y una de las regiones más ricas, que si se aprovechara todo el potencial que tenemos, créanme que podríamos convertirnos en una de las regiones más ricas del país. Ya somos, tenemos mucha riqueza, eso es cierto, pero falta aprovechar más. Cuando uno conoce la región por, digamos, por dentro, hasta los últimos rincones, se da cuenta cómo es que quienes nos gobiernan no saben aprovechar todo lo que tenemos. Si nos comparamos con otras regiones como Puno, Ayacucho, en fin, no se me vienen otras regiones que no tienen la misma riqueza que la nuestra, es que caemos en cuenta en eso, ¿no? Que estamos desperdiciando mucho. Y no tanto la gente, la gente a donde vayas trabaja duro, se esfuerza, persigue sus sueños, pero muchas veces se lo hacen muy difícil. Y uno de los aspectos principales, sin duda alguna, son las vías de comunicación. No recuerdo exactamente dónde leí, pero si la memoria no me falla, es uno de los presidentes de los Estados Unidos, el que diseñó el sistema vial de los Estados Unidos, señaló alguna vez que las carreteras son como las venas de nuestro cuerpo, ¿no? Que nos trasladan a todos lados, llevan la sangre. Es lo mismo. Si tú tienes vías de comunicación en buen estado, se puede hacer ese intercambio, ¿no? De lo que produce el punto A con el punto B, la población A con la población B. Y eso lo tenían claro hasta los incas, por eso el Cápac Ñan, ¿no? El Cápac Ñan que atraviesa nuestro país y que va a otros países. Ha quedado demostrado cómo los incas y los peruanos que vivieron en nuestro país antes de los incas tenían bien clarito la necesidad de sus vías de comunicación. Ahora, muchísimos años después, parece que los gobernantes se han olvidado de eso, ¿no? No les importa mejorar las carreteras, no les importa mejorar los caminos de la gente. Tener buenos caminos implica menos flete en todo. O sea, las poblaciones, los pobladores pueden acceder a productos a menos precio y pueden tener acceso a esos productos que tenemos acceso a aquellos que vivimos en ciudades a donde es mucho más fácil llegar, ¿no? Pero, en fin, pareciera, o simplemente no es del interés, ¿no? No está en sus prioridades de los gobernantes pensar en darles mejores accesos a su población. Y eso es muy triste, y causa en la población, créanme, yo lo he visto estos días,
un sentimiento de impotencia y sobre todo de tener a su lado, a su autoridad, y ver que no hacen absolutamente nada. Hoy por hoy, un alcalde distrital ya no puede decir no hago una carretera, no mejoro una trocha porque no tengo plata. Eso ya no puede estar en su vocabulario. ¿Y saben por qué? Porque todos los niveles de gobierno ahora tienen presupuesto para mejorar las vías. Solo está en gestionar, en buscar convenios. Y eso nos queda claro cuando vas recorriendo, ¿no? Cuando vas del punto A al punto B y encuentras en ese trayecto partes de las vías que están en perfecto estado. No empistadas, no con bicapa, pero por lo menos afirmadas y son transitables. Y cuando uno pregunta por qué está así acá y por qué no allá, pasa lo mismo. ¿Qué te responden? Es que acá la autoridad gestiona. Es que acá su alcalde trabaja, ¿no? Su alcalde está preocupado porque su población tenga su vía de comunicación, por lo menos en buen estado, para poder sacar su producción. Este fin de semana estuve por la lejana Pion, por el lejano distrito de Pion, a donde hay que llegar primero en base en combi, luego tomas un vehículo, el que encuentres, y luego motocicleta. No hay otra forma, no hay otra forma. Este distrito de Pion hizo noticias algunas semanas atrás porque no han podido hasta ahora elegir a su alcalde. No hay alcalde en Pion. Se ha presentado un único candidato, el señor Pompeyo, y con quien hemos ido en este programa. Muy injustos. Acá yo hablé hasta en tono de burla de cómo es que presentándose solito no puede ganar. Y ahora, ya viendo de cerca la situación, nos encontramos con que no alcanza el número de votos para poder ganar, porque siempre el adversario, de quien vamos a hablar más adelante, en estos días también, porque tengo mucho material, sabotea la elección, compra a los pobladores con dádivas de distinto tipo para que no vayan a votar. Entonces, este candidato, el señor Pompeyo, nunca alcanza, no puede alcanzar el número de votos para poder convertirse en autoridad. Y es que ahí tienen a una persona que ya no es autoridad porque fue vacado, porque lo encontraron con municiones en el aeropuerto. Es toda una historia que yo les voy a ir contando, desglosando en estos días. Pero a pesar de que este personaje no es alcalde ya, sigue dominándolo todo. Y es el que no permite que se arregle su carretera, que haya una comisaría, que entre en programas de los ministerios de agricultura, de vivienda, para que mejore su situación. O sea, esta autoridad quiere que su población esté sumida en la extrema pobreza para que a través de sus dádivas siga en el poder año tras año, gestión tras gestión. Y esa, además, es una persona violentísima, que no tiene ningún tipo de miramientos al momento de golpear incluso a mujeres. Todas sus atrocidades después son archivadas en la provincia de Jaén, en donde opera un fiscal de apellido Mundaca, que tendría mucho que ver con la impunidad que se vive en este distrito. Esto que les estoy contando es solamente a manera de introducción lo que vamos a ver en los siguientes días. Porque así como siempre les comento, gracias a sus comunicaciones telefónicas podemos atender algunas denuncias como esta que hemos ido a ver y que es complejísima. Por eso es que solamente les doy un adelanto. Y lo central en realidad es la carretera Bambamarca-El Marañón. Es una historia enorme que tiene también allí
sus matices que tienen mucha relación con la corrupción. Por eso es que vamos a también tratar estos días de contactar a los responsables en el gobierno regional y que de una vez por todas sean francos, ¿no? Y digan cuál va a ser el destino de esta carretera que podría sacar de la extrema pobreza a esa parte de Cajamarca. Muy bien, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de estos días. Tenemos muchísimo material, hemos hecho 2 días de material allí para todos, para que ustedes sepan un poquito qué es lo que pasa, ¿no? Un poquito más allá de la esquina en donde vivimos. Muy bien, pero las cosas a nivel internacional también están muy, muy, muy complicadas, y es que mientras estábamos haciendo este tipo de trabajo de investigación al interior de nuestra región, en el plano internacional se producían las elecciones generales en Venezuela, en donde un Chávez, heredero digno de la conchudez de Hugo Chávez, volvió a, entre comillas, ganar las elecciones, a pesar de que ahora sí la oposición venezolana tiene las pruebas para demostrar que les han robado la elección. A diferencia de elecciones anteriores en donde las boletas de la elección se destruían y ya no había forma de contarlas, en esta oportunidad los veedores de los partidos políticos, o sea, lo equivalente a los personeros de mesa en nuestro país, han sido muy cuidadosos en acumular toda esa información. Y con esa información, María Corina Machado salió y señaló que el candidato González, a quien han ordenado ahora ya detenerlo, el gobierno del dictador Maduro, ya ordenó su captura y la captura de Machado también, de María Corina Machado y de otros líderes de la oposición. Ahora tienen toda esa información. Por eso es que muchas naciones que no están influenciadas por el chavismo y que no beben del petróleo de los chavistas están desconociendo una vez más a Nicolás Maduro. Pero queda claro también que a Nicolás Maduro no lo van a sacar desde las calles. No, no. Acá tiene que ocurrir algo que trascienda más allá de las calles para que este dictador que tiene el poder hegemónico en este país pueda dejar el poder. Eso no va a ocurrir. Ha quedado claro que a Nicolás Maduro, como a otros muchos dictadores, la opinión internacional le resbala, y él lo acaba de decir hace unos instantes atrás, antes de ordenar la detención de sus opositores, que el único diálogo que van a tener es con aquellos venezolanos, dijo, que prácticamente piensen como él, que sigan el pensamiento revolucionario, esa revolución que ha llevado a esos niveles de pobreza en el que viven ahora los venezolanos, ¿no? Ese nivel de desesperación que ha llevado a esta oleada de migración de venezolanos que nos afectó mucho desde el 2017 y que podría volverse a repetir en este nuevo escenario en el que se encuentra este país en estos momentos. Es una situación bastante difícil que, repito una vez más, deberíamos los peruanos ver con mucha calma, no con el simple, ay pobrecito, los venezolanos, los que están viviendo. No, tenemos que ver un poco más allá, porque la influencia chavista sigue latente en nuestro país, y hay quienes piensan que ese que estamos viendo en pantallas es el modelo exitoso. Ese es el modelo en el que todos quisiéramos vivir. ¿Se imaginan ustedes un gobierno de ese tipo en nuestro país, con todos los problemas que ya tenemos? Muchos dicen no hay dictadura en Venezuela porque se celebran elecciones cada 6 años.
Los dictadores celebran elecciones cada cierto tiempo, pero son ellos los que manejan esas elecciones. Por eso es que pueden perpetuarse. Con estos 6 años más, Maduro ya se va a los 18 años. 18 años de gobierno en donde un país con el enorme potencial que tiene Venezuela se ha ido abajo, ¿no? Es un país riquísimo, es un país que antes de Chávez tenía las más grandes reservas millonarias de petróleo en el mundo. Y es triste lo que se está viviendo. Se reportan hasta el momento, según Human Rights, 11 muertos. De los 11, 2 son menores de edad, y de esos todos han sido asesinados con proyectiles de armas de fuego. Tenemos una comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, señor. Felicitaciones por su programa. Lo escuchamos. Mire, esta situación debe ser un ejemplo para nosotros para no volvernos a equivocar. Imagínese, 3 congresistas de nosotros están avalando esa dictadura, ese fraude. El señor Bermejo, Portalatino y no sé qué más. Entonces, nosotros desde ahora, nosotros tenemos la culpa, porque nosotros somos los que elegimos. A esta gente nunca más debemos elegirlos en ningún cargo, por favor. ¿Cómo es posible que hemos podido elegir a esta clase de gente que tenemos ahí en el Congreso? No es posible. Por favor, podamos enmendar estas cosas. No podemos votar por esta gente indeseable que está haciendo daño a la democracia, al país. Lo que está pasando en Venezuela tiene que servirnos de ejemplo a nosotros. Por favor, se acerca el próximo año las elecciones. Tenemos que pensarlo, por favor. A esos congresistas que tenemos, mochasueldos y todo, nunca más, está en nuestras manos, nunca más debemos votar por ellos. Muchas gracias, gracias. Bajemos el interno un poquito, señorita directora. Yo comparto totalmente lo que usted dice, y si me ha escuchado en los programas anteriores, me sigo quejando del modelo de elecciones que tenemos. Eso de la bendita cifra repartidora nos pone ese tipo de congresistas, los Bermejos. Hay un señor Hamlet. ¿Sabía usted, estimado televidente, que hay un Hamlet que es congresista por Cajamarca? Yo me enteré hace poquito. Es un congresista intrascendente como la gran mayoría en ese hemiciclo de sátrapas, que solamente nos chupan la sangre, nos viven de nuestros recursos, de nuestros impuestos, ¿no? Existe un Hamlet que cuando le preguntan por qué, por ejemplo, está marchando, protestando, no sabe qué responder y dice, bueno, lo que escuché es esto, ¿no? Por eso estoy, pero yo estoy en lo que dice la gente. Ese tipo de autoridades tenemos que no se toman ni siquiera la tarea un poquito de enterarse, de empaparse de la realidad en la que estamos viviendo. Y es que desde arriba viene ese modelo, esa forma de hacer política en nuestro país. Si no, repase usted las 5 horas de discurso de la presidenta Boluarte. La señora recibió las 79 páginas, parece que al momento que iba a subir a leer el discurso en el Congreso de la República. O sea, probablemente estuvo viendo La Rosa de Guadalupe o Casos de la Vida Real, qué sé yo, y se olvidó en leer su discurso, su mensaje a la nación. Por eso es que no sabía qué es lo que significaban algunas abreviaturas dentro de su discurso. Por eso se detiene y dice, ¿qué significa EP? Me pusieron EP, establecimientos penitenciarios. Pero eso uno puede saberlo si es que al momento de elaborar el discurso, primero te encuentras en el lugar.
Eso es lo que tienen que hacer, encontrarse ahí con todos sus, con todos los ministros y escuchar las estadísticas, empaparse de las estadísticas, leer lo que cada uno de los portafolios tiene que entregar para poder mostrárselo a la población. ¿Han escuchado ustedes la homilía del obispo, del cardenal de Lima? Tenía mucho mejor manejo de las estadísticas de inseguridad ciudadana que la presidenta. Ni la misma Dina Boluarte habló tan bien de las estadísticas de inseguridad ciudadana que existe en nuestro país. O sea, Dina Boluarte mejor el próximo 28 que mande al obispo a leer, discúlpenme ustedes, no lo tengo claro en estos momentos. Me parece que es el cardenal, sí, cardenal. Que lea su mensaje. Pero, a ver, ¿qué le podemos pedir a los congresistas si en la cabeza esta señora, ¿no?, sale con un discurso de 5 horas prácticamente deletreando? Un niño de cuarto, de quinto, de primaria lo podría hacer mucho mejor. Eso quiere decir que no hay interés por los problemas del país. Ah, simplemente comienzo a leer como lorito, y como no sé leer, le pregunto al ministro, y haciéndome la chistosa, y los congresistas aplauden a las burradas de la señora Boluarte. La aplauden. No sé si es un aplaude de mofa, de burla, de sarcasmo, pero nunca habíamos visto una cosa como esa. Hemos tenido presidentes que no leían muy bien, pero papelones como el de la señora Boluarte no hemos visto. En serio, somos el hazmerreír mundial con el tipo de gobierno que tenemos. Pero es lo que usted dice, estimado televidente, nuestra culpa. Nosotros los hemos puesto ahí. Esta señora fue elegida en la fórmula del profesor. Pero el profesor la hacía mejor, ¿eh?, con pollo y todo. El pollo, este cuento del pollo. Sí, por lo menos hacía un mejor desempeño al momento de leer, ¿no? Aunque ambos tenían sus dificultades. En fin, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver un poquito de los clips de cómo se han dado las jornadas de protesta en Venezuela, las capturas de los líderes y los incendios forestales en Cajamarca. Además de, ojo, va a subir el agua. En Cajamarca no tenemos agua, pero gradualmente nos van a sacar más plata por el servicio de agua potable. Con eso y mucho más, aquí en Hora 20, volvemos. Esta es la hora en todo el territorio nacional, las 8:36 p.m. Qué rápido pasa el tiempo. Avanzamos. Gracias por vernos, por su sintonía, aquellos que están recién sintonizándonos, a quienes recién nos captan en la señal abierta, Canal 19 en toda la provincia o en la región a través de las distintas empresas de cable o también a través de las redes sociales en nuestra multiplataforma o también a través de la web www.turbomix.com.pe o en nuestra app para celulares, como nos encuentra como Grupo Turbomix. Descárguelo y escuche y vea los medios de comunicación del Grupo Turbomix. Muy bien, quedó pendiente, ¿no, señorita directora, esta jornada violenta que se vivió en Venezuela? Pongamos en pantalla completa mientras actualizamos la información, señorita directora. Se ha publicado más datos al respecto. En pantalla completa, por favor. Tenemos reportes de distintos medios de comunicación. Bueno, todos los medios de comunicación en realidad están siguiendo lo que se vive en Venezuela. La agencia EFE, por ejemplo, señala: las protestas tras las elecciones presidenciales en Venezuela cobran víctimas. Según El Mundo de España, se verificó la muerte de al menos 11 personas como consecuencia del enfrentamiento entre manifestantes y los paramilitares chavistas, ni siquiera la policía, los paramilitares chavistas que salen en motocicletas y fuertemente armados. Además,
Se contabilizaron más de 40 heridos, de los cuales 23 serían militares, según comunicó Vladimir Padrino, ministro de Defensa y líder del generalato chavista. Por su parte, hay algunos presidentes que se han pronunciado. Lula y Biden piden revelar las actas electorales en Venezuela. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su par estadounidense Joe Biden pidieron este martes la divulgación inmediata de las actas electorales en Venezuela al conversar por teléfono sobre esta situación. Desde Costa Rica le ofrece asilo político a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, el candidato que debería ser proclamado ganador. Edmundo González debería ser el presidente en Venezuela. Arnold André Tinoco, canciller de Costa Rica, anunció a través de un video en la red social X que su país le otorgaría asilo político a María Corina Machado y a Edmundo González, así como a aquellas personas que sufran persecución política en Venezuela, especialmente a quienes están bajo protección de la Embajada de Argentina en Caracas. Entre otros, nuestro país también ya rompió relaciones. Es más, en nuestro país le dio 72 horas a los diplomáticos venezolanos para abandonar nuestro país. Y tenemos ahí también el momento en el que detienen, ¿verdad, señorita directora?, a uno de los líderes de la oposición al chavismo. Ese es el momento en el que llegan vehículos con personas fuertemente armadas, enviadas por Nicolás Maduro, y se llevan a Freddy Superlano, dirigente del partido Voluntad Popular. Testigos que se encontraban en la urbanización Cebucán grabaron los instantes precisos en los que un grupo de agentes interceptó y capturó a Freddy Superlano, dirigente del partido Voluntad Popular y líder de la oposición al gobierno chavista. El secuestro sucedió poco tiempo después de la promulgación por parte del Consejo Nacional Electoral de la victoria de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. Los hechos ocurrieron al este de Caracas durante el día de hoy, martes 30 de julio. Asimismo, el partido del dirigente político envió una alerta a la comunidad internacional. No ponemos el audio del video porque contiene muchas lisuras, ¿no? Y nos pueden sancionar el video, ¿correcto? Bien, muchas gracias, señorita directora. Vamos a cambiar el tono ya de la información. Antes tenemos participación en nuestros televidentes. Se fue. Cambiamos ya el tono de la información. Nos hemos detenido un poco en esta situación que está viviendo Venezuela. Tenemos ahí la llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Sí, buenas noches. Veamos por interno esa llamada, señorita directora. Bien, tenemos las declaraciones también de la directora de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca. Hoy dio unas declaraciones sobre la situación de los incendios forestales en la región Cajamarca. Son 96 hectáreas que se han visto afectadas, 96 hectáreas de vegetación afectada. Si bien la gran mayoría son matorrales, no le quita el impacto que eso genera en el medio ambiente. Eso hay que tenerlo bastante claro. He visto que en la publicación de redes sociales muchos dicen, bueno, lo que se ha quemado son matorrales, no hay cultivos, cosas ahí que puedan implicar pérdidas a los propietarios, pero la pérdida y el daño al medio ambiente, ¿dónde queda? ¿Que nuestro medio ambiente no es valioso para nosotros? Por supuesto que sí, y todas las tierras que en donde se producen los incendios forestales se quedan severamente afectadas, eso se ha quedado demostrado. Entonces es importante que comencemos a cambiar
esa idea de que quemando vamos a atraer las lluvias. Eso es totalmente falso. Antes de escuchar entonces a la señora directora de Defensa Nacional, tenemos llamada. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, le escuchamos. Se llama por un reclamo del agua. No tenemos agua más de una semana. No. ¿En qué zona? ¿En qué zona? Acá, José Villanueva, la cuadra 1, por la 13 de julio. ¿De qué, a qué barrio pertenece, por favor? A la 13 de julio, joven. Ah, 13 de julio, eso es Chontapacha, ¿verdad? Sí, joven, no tenemos nada de agua, no llega ni siquiera ni por horas, nada. Ya todavía estaba llegando siquiera en las mañanas de 6 a 7 de la mañana. Ahorita ya no llega nada. ¿Y con qué agua vamos a cocinar? ¿Dar el baño? Tengo mis niñas. A ver, según la programación que ha enviado Sedacaja hace más de una semana, Chontapacha debería tener agua de 4 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Usted se ha percatado si en ese horario tiene agua? Nada, nada, porque yo me levanto a veces a las 3, a las 4 de la mañana, no hay ni una gota de agua. Uh-huh. ¿Y el camión, la cisterna, de 8 de la mañana a 4 de la tarde? No pasa tampoco nada, ni cisterna, nada por acá, señor periodista, por eso lo estoy llamando, por el reclamo del agua. No tenemos nada, Diego, traemos de por abajo un baldecito, sí, y para el baño, y tengo prácticamente mis líneas, uh-huh, y no hay con qué se lave y nada. Uh-huh. Perfecto. Le agradezco mucho por su comunicación. Sí. Gracias. Desde la semana pasada, yo estaba pidiendo que ustedes, nuestros televidentes, nos llamen a contarnos cómo les está yendo con su abastecimiento de agua. Por eso, si usted tiene algo que decirnos respecto, llámenos, por favor, para poder con esto ir y hacia acá decirle: oiga, ustedes nos han dado una programación, pero no se está cumpliendo. ¿Para qué pones acá que en Chontapacha va a haber agua de 4 a 8 si no vas a cumplir? Igual, hoy nuevamente me han escrito diciéndome que el horario de la cisterna no se cumple. Y lo que nos han explicado algunos de trabajadores desde Sedacaj es que no tienen las cisternas suficientes para poder cubrir toda la ciudad. Entonces, envías una cisterna a un determinado lugar, se acaba el agua y se acabó la historia, ahí quedó. Los que lograron llenar un baldecito bien y los que no, piña, ¿no? Porque no tienen el número suficiente de cisternas para poder abastecer a la ciudad. Claro que sería también tal vez algo que no puedan sustentar la adquisición de tantísimas cisternas, pero se pueden alquilar, se puede prestar. Se supone que la municipalidad, que es socia, ¿no?, que es la que preside el directorio de Sedacaj, podría hacer un convenio para prestarle sus cisternas y buscar la forma de abastecer de agua a la ciudad de Cajamarca, ¿no? Pero no están pensando en eso, pues. No están pensando en eso, están pensando en fiestas. A ver si me consiguen el video, señorita directora, de la bufonada que ha hecho el alcalde, que está de verdad como doña Dina Boluarte, ¿no? Como Dina Boluarte está el alcalde de Cajamarca. Se ha metido al show de Toromach. O sea, hacer una bufonada, ¿no? Es un bufón más ahí, porque eso es. Son bufones los que entran ahí para entretener a la gente. Entonces el alcalde no encontró mejor idea que meterse al ruedo a bufonear juntos con los otros bufones para entretener a la gente que no tiene agua. Consíganme el video. Yo la verdad ya no sé a dónde más vamos a llegar con estos gobernantes que tenemos. Y luego vamos a poner el video de la Dina Boluarte insultando también, ¿no? Ahí están. Dense cuenta el tipo de autoridades que tenemos. Una que insulta a la gente, que no puede tener la correa, que no guarda la línea de un mandatario. El otro que se emborracha hasta caerse en los carnavales y luego que se mete a bufonear ahí. En fin, y la gente sigue sin agua, ¿no? ¿Y les das qué? Circo Romano. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Joven, mire, con respecto a lo que usted dice, que la municipalidad es parte del directorio, acá, el gobierno regional también lo es. Uh-huh.
¿Por qué ellos también no dan cisternas? A ver, ¿por qué el señor Julca, que es tan buena gente y tan dadivoso, no pone su camioneta para que aunque sea en tanques repartan agua? ¿Cómo para que otras cosas? Él sí lo pone su camioneta. Inclusive él mismo lo ha declarado públicamente, y cómo la fiscalía no interviene, que su camioneta la utilizan para que la lleven hasta Cutervo. ¿De dónde sale el combustible? ¿A dónde lo llevan? ¿Por qué no hacen eso? A Cutervo, que en Cutervo lo tenían la camioneta. Primero lo habían tenido en el tema de la carretera que es de la Laguna San Nicolás. Como él es tan buena gente y como no hay camionetas en el gobierno regional, él lo ha puesto a su camioneta. ¿Pero quién lo pone el combustible? Y de ahí se lo habían llevado a Cutervo, lo tenían por Chota. ¿Quién lo pone el combustible? Eso es un delito. Yo sé, el señor Julca es tan, discúlpeme, tan inútil que él mismo se vende. Entonces, que él ponga su camioneta, ponga estos cisternas, no cisternas, sino tanques, que compre tanques, como él es tan buena gente y gana un buen sueldo, que le va a salir mucho más barato comprar un tanque de 1.100 y que se ponga a repartir agua a la gente. Perfecto, le agradezco mucho. Sí, son... ¿Quiénes son los socios de SEDACAJ? Está en su mayoría es la Municipalidad de Cajamarca, ¿no? Tiene un porcentaje más alto, me parece que está San Miguel también con Tumasá, me parece, si la memoria no me falla, o San Pablo, y también el gobierno regional. Entonces, en Cajamarca deberían aliarse. Lo que decía hace un ratito, ¿no? Ahora las autoridades ya no están para decir, uy, no tengo plata, porque se puede hacer gestión, se puede buscar aliados, ¿no? Buscar aliados. Pero no, pues acá no. Ahora lo de la camioneta no me queda muy claro si es de su propiedad y le pone él mismo el combustible, pero es su problema, ¿no? Ahora, si es que es de su propiedad y le están poniendo combustible, por otra parte, eso ya es ilegal, eso es un delito. Y tiene usted mucha razón. Le vamos a preguntar a don Jesús Julca sobre esta situación. Pero bueno, estábamos en el tema del agua. A ver, sigan llamando 3408-11-3629-11 para que nos digan si es cierto esta programación. Bueno, por la parte baja por lo menos, yo he constatado, no se cumple. No, no se cumple. No, no se está cumpliendo ni con los horarios ni con las cisternas. Ni con el horario de cisterna, a eso me refiero. Se nos estaba escapando, señorita directora, me parece que en el plano nacional lo de Dina Boluarte, ¿no? Nos estábamos pasando al otro lado. Quería mostrarles esto. Ayer fue, ¿no? Sí, 29, sí. Ayer, después del desfile, doña Dina caminó unas cuadras por la Avenida Brasil, saludando a las plantas, a los edificios, porque no había nadie. Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Todos lo hacen, ¿no? Todos, sobre todo aquellos que no gozan de popularidad, saludan a las paredes, a los pajaritos ahí, ¿no? Pero doña Dina estaba pasando por una zona en donde sí había un grupo de personas y un caballero, un señor, le grita corrupta, ¿no? Me parece que en dos oportunidades, corrupta, corrupta, y ella le responde, tu mamá, ¿no? Hubiera sido mucho más impactante si hubiera dicho tu vieja, pero le dijo tu mamá, ¿no? Corrupta tu mamá. Con eso otra vez se demuestra esa poca capacidad que tienen nuestros gobernantes, ¿no? Que no tienen correa, que no tienen el talante. Escucha lo que sea y haz lo que dicen los pingüinos de Madagascar. Sonrían y saluden, sonrían y saluden, ¿no? Nada más. Pero bueno, pues ¿qué podemos esperar de una señora que cree que para gobernar, entre comillas, mejor, hay que ponerse un Rolex, ¿no? Que le presta su Waiki al que no le dio la mano al momento que saludó a todos los que se encontraban en el estrado principal el día de ayer. Pero veamos eso, veamos esta escena. Obviamente que no se escucha lo que dice la señora, ¿no? Ella la dice solamente, no le dice así, no se escucha. Pero el gesto es clarísimo. Ahora, una ministra, me parece que la ministra de Vivienda, no recuerdo su nombre, ha salido a decir en un canal que probablemente eso ha sido creado por la inteligencia artificial. O sea, ahora todo es culpa de la inteligencia artificial.
¿no? El mal gobierno, el mal desempeño, van a echarle la culpa también en algún momento a la inteligencia artificial, ¿no? No se pasen. Yo creo que uno de los requisitos para ser ministro de este gobierno es, sin duda alguna, ya perder toda la vergüenza, ¿no? No, es ser felpudo. ¿Tenemos llamada? No, ¿tenemos el video? Veamos. Dina Boluarte habría insultado a ciudadano que la llamó corrupta, tu mamá. Le dijo mi mamá, se pasó, señor. Ahí está, mírala. No me dejé con la misma ropa de ayer. No, no, no. Ay, ay. Ya no tomo foto. Pero lo peor es que nosotras le hacemos creer de que está validada, ¿entiendes? Insólito, Dina Boluarte habría insultado a ciudadano que la llamó corrupta, tu mamá. Le dijo mi mamá, se pasó, señor. Ahí está, mírala. No me dejé con la misma ropa de ayer. No, no, ay, ay. Ya no tomo foto. Y eso no es inteligencia artificial, no se pasen, ¿no? Inteligencia artificial sí se ha visto. Hay un video, no vayan a caer, hay un video en YouTube en donde un supuesto alto ejecutivo de Minera Las Bambas supuestamente tiene una entrevista en una emisora de alcance nacional, por ahí buscan darle credibilidad, en donde sale él ofreciendo la venta de acciones, de bonos en esta minera, que es de las más grandes del país. Tengan mucho cuidado. Ese video se hizo viral y ya lo han aclarado. Eso sí es inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial en este tipo de cosas, por lo menos ahora, funciona más o menos en imágenes estáticas. O sea, si alguien captura, digamos, este momento en el que yo estoy hablando, sí podrían introducirle, ¿no?, un discurso con inteligencia artificial, porque no hay mucho movimiento. Aún no se ha perfeccionado tanto la inteligencia artificial para poder captar exactamente, ¿no?, el movimiento de la boca cuando se está en ese trayecto, ¿no? Salvo que se utilice las tecnologías que se utiliza para hacer películas, ahí sí, pues, se puede hacer cualquier cosa. Pero hoy no, pues. Este es un video grabado con un celular, ¿no?, que obviamente ya los ministros felpudos quieren atribuirle también a la inteligencia artificial. Muy bien, gracias, señorita directora. Avancemos, vamos con lo que ya habíamos anunciado. La señora Fiorella Alvarado habla sobre los incendios forestales en Cajamarca. Veamos. El poder es un total de 96 hectáreas, dentro de las cuales la mayoría son matorrales. Recordemos de que estos incendios están siendo provocados debido a que algunas personas están realizando la limpieza de sus cultivos a través de la quema. Y este fuego no controlado, el cual es muy complicado cuando tenemos tanta sequía, tenemos material combustible, asimismo tenemos presencia de vientos, lo cual se está haciendo la propagación, pues ya se les escapa de las manos y es difícil de controlar. Sin embargo, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional continuamos con la articulación con los gobiernos locales para que ellos puedan realizar la atención desde sus jurisdicciones. ¿Qué perjuicio han traído estos incendios? La afectación principal ha sido en matorrales. Sí han habido algunos árboles afectados como eucalipto, pinos, pero la mayoría ha sido matorrales. Sin embargo, no esperemos a que ocurra, que tengamos quizás pérdidas humanas que lamentar, por la cual invocamos nuevamente a la población dejar esta práctica de lado. Sabemos que de alguna manera es algo ancestral o quienes vienen realizando estas prácticas, pero las consecuencias ya las estamos viendo. Y no solamente se está afectando a la región, a lo largo del Perú también tenemos reporte con los diferentes centros de operaciones de emergencia regional, bastante incidencia, sobre todo en Cusco, por lo cual continuamos con la invocación. De igual manera, nosotros, nuestro gobernador Roger Guevara, realizó la entrega de EPPs a la compañía de bomberos como parte de estas inversiones que durante muchos años habían quedado inconclusas, no se habían ejecutado. Ya hemos visto el día del desfile que se hizo la entrega de estos EPPs, que es parte de las tres IOR que se están encaminando. Lamentablemente el tema de vehículos ha quedado en un proceso de desierto por falta de algunos requisitos, pero ya se volvió a lanzar y estamos esperando, de acuerdo a los plazos, que en diciembre ya se entreguen estos vehículos. ¿Algunos otros fenómenos naturales también presentados a raíz de esta temporada de estiaje? Sí, tenemos el tema. Bien, hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Ok, antes de irnos, me queda medio minuto, señorita directora.
El ministro de Agricultura, no sé qué tiene que ver el ministro de Agricultura dando este tipo de anuncios, pero dijo que la tarifa del agua se va a aumentar de manera gradual. Ángel Manero, sobre el discurso de Boluarte, dijo que si hubiera sido corto, y bueno, eso no nos importa a estas alturas, ¿no? Pero lo que ha señalado es que sí habrá un reajuste tarifario en el tema del agua y que este va a ser gradual, va a aumentar de manera gradual. Así que prepárense, ¿no? Prepárense a ver cómo y en cuánto va a aumentar esta tarifa gradual. Ok. No hay tiempo para más. Gracias por vernos esta noche. Mañana regresamos con más noticias. Que tengan una bonita noche. Siga disfrutando, por supuesto, de la programación que viene aquí en Turbo Mix TV, canal 19. Chau, chau.